Buenos días. Bueno, en realidad permítame que no me quede con el mérito que no me corresponde. En realidad, quien ha hecho todo este estudio de la situación en que estábamos planteando de las tarifas ha sido nuestra directora de la OMI, que ha trabajado intensamente durante todos estos días para poder verificar qué impacto ha generado este reacomodamiento de tarifas que han dispuesto las empresas del sector y el Estado Nacional y Provincial, que también están siguiendo de cerca esta situación, y que es una gestión que por supuesto le corresponde al Intendente y que estamos haciendo con la mayoría de los intendentes de la Provincia de Buenos Aires. Hemos venido siguiendo muy de cerca el impacto que ha generado, sobre todo en nuestras instituciones, las de servicio y las clubes que tienen un rol social muy importante, o alguna comisión de fomento que también tiene mucha actividad y que les cuesta. Bueno, nosotros evaluando la situación hemos decidido, porque afortunadamente los números se van ordenando y podemos tener y hacer el esfuerzo, decía recién a unos colegas de ustedes, que hemos pagado el aguinaldo este mes y ya hoy vamos a depositar los sueldos de nuestros empleados municipales. Eso habla claramente del orden en que estamos teniendo, a pesar de la deuda abultada que hemos recibido. Así que lo que nosotros hemos decidido con el equipo es hacernos cargo durante duro este impacto para las instituciones y los clubes, de ayudarlos todos los meses que nosotros entendamos que el impacto perdure del 50%, tanto de luz como de gas, de energía y de gas. Así que esa es la decisión que hemos tomado va a ser Victoria quien va a llevar adelante todas las gestiones con las instituciones, quien las va a recibir y de qué modo se va a llevar adelante, que me gustaría que lo explique efectivamente ella. ¿Ya hay instituciones que han accedido o que han solicitado esta ayuda? Victoria, buen día. Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, lo plantearon varias de las instituciones y clubes, lo plantearon como una inquietud antes de tomar esta decisión. Y bueno, esto fue conversado en varias oportunidades y hasta que llegamos a la conclusión de que era necesario y poder afrontarlo también, o sea, estar seguros de esta situación. Así que, bueno, nosotros le comentábamos hasta recién que estamos recibiendo la factura de luz y de gas de todas las instituciones, comisiones de fomento, estamos también con el asilo de ancianos, que fue una de las primeras que lo planteó, clubes de barrio, por la contención y por el tratamiento social que hacen. Y estamos recibiendo todos los días, hasta lo que dure esta semana, hasta el viernes, en el horario de 8:14 en la OMIC, las facturas de luz y gas de junio y de julio. Y las actas de comisión. Todas las instituciones tienen una comisión con autoridades para que para recibir el pago la persona autorizada. Cuando se habla del hogar de ancianos, es el hogar de ancianos San Vicente. San Vicente, exacto. Desde la semana que viene los vamos a empezar a recibir martes y jueves de 8:14 porque es el horario, en el horario habitual, pero son los días que no hay tanta cantidad de gente por la situación de la celebración de audiencias lunes, miércoles y viernes por lo general, o sea, está más comprendido. La pregunta para Vicente Gatica, bueno, usted es sensible porque según Sergio Fuentes no lo es. He recibido una nota respecto de estas cosas. Nosotros lo que somos es responsables, más que insensibles. De hecho, esto es una muestra de nuestra responsabilidad, ¿no? A ver, hacer demagogia sobre estas cuestiones a nosotros nos ha costado, a mí me ha costado mucho siempre. De hecho, para decirlo en criollo, lo dije en una nota que he hecho, que más que explicaciones debieran pedir disculpas, y él ha formado parte de esa fiesta que los bragadenses hoy están pagando, ¿no? Porque ha sido, en todo caso, secretario de gobierno mucho tiempo,
Y la verdad que formó parte de esa situación que nosotros estamos afrontando sin demasiados rodeos y haciéndonos cargo. Pero, por supuesto, no tenemos conflictos sociales a la vista, es porque hay un equipo de desarrollo social que, a pesar del impacto, está metido en las casas de las personas para ir resolviendo los inconvenientes que vamos teniendo. Por lo tanto, me dio la impresión de que fue una carta que no ha sido demasiado pensada, más que nada oportunista, para dar señal más vale para adentro que para afuera. Pero es un análisis que hago yo desde el punto de vista personal y político. Así que la sensibilidad se demuestra haciendo lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es lo que hicimos, y lo que hicimos es pagar los sueldos, los aguinaldos de nuestros empleados, que eso es lo que el Estado debe hacer. Y los demás tienen opiniones distintas, porque también estamos en momentos políticos. Entre lo que pasó aquí en Bragado, que tiene que ver con claramente un desorden en la administración, porque también hay que decirlo, la plata que falta, como lo dicen algunos dirigentes, es la que se revolean por arriba de los conventos, de los tapiales de los conventos. Si nosotros ese dinero hubiese ido al lugar que correspondía, probablemente ni Victoria ni el intendente estaría preocupándose por las instituciones. Claramente el dinero que falta está allí, por lo tanto, siento que también hay que hacerse cargo de las cosas, y nosotros nos hacemos cargo de las nuestras. El problema es que ellos no se hacen cargo de ellos, ¿no? Victoria, ¿hasta cuándo se están recibiendo las solicitudes de las instituciones para acceder a esta ayuda? Bueno, las que vencieron en junio ya tendrían que estar llegando. Hay algunas que les están venciendo ahora, el 30, con lo cual estimo que ya las tendrían que tener. Y las de julio ni bien las reciban. O sea, junio ya tendrían que estar llegando ahora. Muchas ya las tenemos, estamos solicitando que nos las hagan llegar las que faltan. Y julio, ni bien les lleguen.